Vamos a precisar un tubo, una botella, cintas, un fibrón, tijera, mate, termo. Vamos a cortar la botella de esta forma. Del otro lado también. Y ahora lo largo. Vamos a estirar el plástico y a dibujarle el contorno del tubo con el fibrón. Vamos a dibujar un círculo por fuera del círculo que dibujamos, aproximadamente a 5 centímetros del borde interno. Y ahora vamos a recortar por el círculo más grande. Puedes probar de hacer este tambor en otros tamaños, con tubos más grandes, más chicos, con botellas más grandes o más chicas. Vamos a dibujar unas lengüetas de este tamaño. Las podemos hacer a ojo o con una regla midiendo. Yo las hice a ojo. Vamos a recortar esas lengüetas. Las lengüetas recortadas, vamos a colocar el tubo de esta forma y a pegar las lengüetas con cinta. Sosteniendo cada una con un pedacito de cinta para asegurarlo y hacernos más fácil el trabajo. Y ahora aseguramos todos los bordes con cinta. Perfecto. Ahora vamos a la hornalla. Niños, hagan esto con un adulto. Muy poquito calor. El plástico va a crujir un poquito. Y una vez que se estira y afina, tenemos nuestro tambor.